creativas. Hoy en Manos Creativas estaremos trabajando el proyecto con la técnica del puntillismo. Hemos escogido esta modelo de esta negrita. Avanzamos un poquito de manera que nos dé tiempo en el programa de hacerle el decorado y el terminado. Lo que hicimos, un recuento. Primero, fondeamos nuestra pieza, nuestra base, nuestra negrita, con un color negro. La lijamos y le dimos dos pasadas de pintura dejando secar. Luego vamos a utilizar esta herramienta o este material, que es el que llamamos el puntillismo. Con esto hacemos esta técnica. Sin embargo, estos punticos tienen limitación en cuanto a su tamaño. Podemos buscar y seleccionar otros puntos de mayor tamaño que los que tenemos aquí, y yo escogí este pincel por la parte de atrás, para darle un punto mucho más grande y voluminoso que contienen estas dos piezas para hacer la técnica del puntillismo. Muy bien, aclarado eso, entonces comenzamos a trabajar. Es importante destacarles que para hacer esta técnica tenemos que trabajar con suficiente pintura para que nos dé el volumen del punto que queremos. Entonces comencemos. Voy a darle un poco esta vueltica acá para que comencemos a trabajar. Y lo hacemos de esta manera. Observe que el punto tiene suficiente pintura. Y nos vamos haciendo nuestros puntos. Pensando un poco en la luz. No es que vamos a trabajar el punto y con la misma pintura vamos a continuar el otro. No, vamos a cargar, a descargar, volver a cargar y volver a descargar. Y así lo vamos a hacer en toda el área de nuestra pieza. Cargamos, descargamos y volvemos. Cargamos, descargamos y volvemos. Cargamos, descargamos y volvemos, tratando en lo posible de hacer los puntos lo más cercano que podamos. Igual, nos venimos acá y empezamos a hacer el siguiente trabajo. Cargamos, descargamos y volvemos. Cargamos, descargamos y volvemos. Es importante que no nos pasemos ni nos coloquemos encima de los puntos que hemos trabajado. Esta otra explicación que es importante que ustedes tengan presente es que vamos del punto mayor al punto menor, siempre con suficiente pintura en nuestro pincel. Y llegamos al final. Dejamos secar. Concluida entonces nuestra primera línea y habiéndola dejando secar, buscamos el punto de mayor dimensión en nuestro pintapuntos, que es este. Y nos vamos a cargar nuestro pincel y a descargar. Vamos a colocarlo en el medio de los dos puntos mayores que hemos hecho. Es importante que tengamos esa secuencia bien clara. En el medio, obsérvelo aquí, de los dos puntos que hicimos. Esta técnica ha sido muy, muy solicitada por parte de ustedes y hemos querido complacerlos llevándosela con este proyecto que es muy bonito y que también la gente lo ha solicitado. Ojalá que sea del gusto de ustedes y pueda servirles como una guía para empezar a hacer esos trabajos de puntillismo que usted puede hacer en su hogar y decorar su casa. Ese es uno de los propósitos que tiene este programa, que usted pueda elaborar sus proyectos y decorar su casa de una manera económica. Quiero manifestarles que el programa Talento Artesano tiene
todos los kits de todos los proyectos en pintura que han venido desarrollándose a través del inicio de este programa. Pueden solicitarlo en sus teléfonos por el generador de caracteres. Allí ya encontrará un paso a paso que le va a permitir ser guía para que usted elabore estos proyectos tan hermosos y solicitados por ustedes. Para nosotros es un placer y un gusto realmente poderles complacer y poderles ayudar en lo que nos sea posible. Ahí tenemos nuestra segunda línea de puntos. Ok, observe que de este punto vamos hacia este, de mayor a menor, y estaremos concluyendo con este, que es el más pequeño de esta herramienta. Entonces, volvemos a proceder al mismo trabajo que hicimos anteriormente. Colocar, cargando nuestro pincel, descargándolo en nuestra pieza, en el medio de los dos puntos que hemos venido haciendo. Aquí está. Continuamos entonces, nuevamente cambiando la dimensión de nuestros puntos y volviendo a hacer la misma operación. También es importante mencionarles que en este trabajo el colorido es determinante para que estas piezas queden bien bonitas. Entonces, tengan cuidado y usen los colores bien, pero bien brillantes, incluidos los neón, porque realmente queda muy hermoso trabajar con esos colores. Observe que los tenemos aquí. Paso al mismo color y utilizo la punta más pequeña, pero no voy a terminar hasta abajo porque mi diseño, el que yo escogí en cuanto a color, no me lo va a permitir. Por eso es que en la otra línea la vamos a trabajar con otro color. Siempre observemos, aunque sea puntillismo, trabajar y estar pendiente de las luces y de las sombras. Eso es bien importante. Entonces, usted no olvide que esa actividad usted debe tenerla en cuenta también. Observe que hicimos aquí una especie de triángulo. Ese triángulo es el que queremos un poco que usted lo observe aquí, que lo hicimos aquí abajo. También este modelo está de este lado. Entonces, aquí ya cortamos nuestra línea de puntos y vamos a proceder a cambiar nuestro color. Aquí estamos cambiando el color y estamos usando esta punta de este pincel, que es un poco más grande que las puntas que tiene el puntillismo. Y comenzamos nuevamente al proceso anterior. Cargamos, descargamos. Cargamos, descargamos. Cuando yo les digo que tenemos que tener un poco de paciencia con este trabajo, es porque no queremos que nuestros puntos se nos pasen o nos queden unos montados sobre otros. No queremos eso. Así que por eso es que este proyecto no es para correr. Bueno, yo creo que ninguno de los proyectos en manualidades es realmente para correr. Terminada nuestra falda, entonces vamos a proceder a trabajar con nuestra blusita. Aquí un poquito, disculpándonos con el camarógrafo, pero tenemos que hacer allí un movimiento. Y vamos a comenzar a bordearle como si esto fuera un encaje. Y vamos a trabajar con el mismo proceso que hicimos anteriormente. Aquí sí estoy tratando de unir mis puntos porque quiero que darle a esto un efecto de encajito. Entonces aquí estoy tratando de unir mis puntos. Seguimos entonces con nuestra camisa y vamos a comenzar aquí. Aquí no vamos a unir, vamos a separar, pero haciendo bien nuestros puntos. Si usted ve que le quedó pequeñito su punto y no era así, repítalo, o bien cuando esté muy mojado o cuando esté seco.
ahí terminamos con la manguita y comenzamos nuevamente nuestro proceso del rojo. Limpie bien su pintapunto antes de comenzar sus líneas para que no le cambie los colores de lo que usted está haciendo. Entonces nos venimos acá cerca, pero sin montarnos sobre nuestros puntos. Podemos hacer cruzada nuestra pieza, como el caso de la falda. Podemos hacerlo en línea, como es el caso que lo estoy haciendo. Podemos hacer de distintas maneras, podemos hacerlo en círculo, podemos hacer en cuadro todos nuestros puntos. Los diseños de nuestros vestidos pueden ser de la forma que queramos. No necesariamente tiene que ser de una o de otra. Vamos a proceder a pasar con nuestros puntos más pequeños. Estamos trabajando con los pintapuntos más pequeñitos. Lo bonito de esta técnica, mis amigos, es que ese puntico debe quedar bien cargadito de pintura para que esa textura nos quede bien abultadita. Porque eso es lo bonito que nos pasa con este trabajo. Bien, vamos a continuar. Aquí terminamos ya nuestra manga y ya hicimos nuestro encajito. Aquí vamos a continuar en la línea de arriba. ¿Por qué? Porque este es un rayado que estamos haciendo, que es de manera vertical. Todos los puntos de esta camisa son verticales. Entonces vamos a seguir esa dirección. Y culminamos aquí. Nos vamos con nuestro pintapunto que continúa. Carguemos suficientemente nuestro pintapunto. Bien, ahora vamos a trabajar el otro lado. Y el otro lado, entonces, comenzamos. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta que debemos trabajar el puntillismo por secciones. Y más cuando estamos haciendo diseños. Debemos trabajar entonces con secciones. Eso quiere decir que vamos trabajando primero una parte y luego la otra. Aquí nos vamos. Las mariposas, por ejemplo, hay que trabajarlas. Si estamos trabajando con línea recta, entonces tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con línea recta. Pero también puede pasarnos que estemos trabajando con curvas y aunque sean puntos, nosotros debemos hacer nuestras curvas. Es importante tomar en cuenta eso, que este trabajo, aunque es punto, no es rígido. Aquí lo puede observar. ¿Ves? Que hicimos las curvas de ese doblez que tiene esa falda. Vamos a hacerle un decorado a este cuellito y vamos a hacerle una especie de collar. Allí está. Y vamos a hacerle también una pulserita. Una pulserita en nuestra manito. Tenemos una.
aquí tenemos otra pulserita. Vamos a hacerle otra más. Este es para darle más volumen y textura a nuestro cuadro. En varias oportunidades hemos hecho mucho este fondo de húmedo sobre húmedo. En esta oportunidad, para colocar el fondo de nuestra africana, lo vamos a aplicar aquí. Lo primero que hacemos para eso es fondear nuestra madera. Cuando decimos fondear, quiere decir que vamos a preparar nuestra madera. ¿Cómo la preparamos? Primeramente, hacemos una capa de pintura blanca o del color que vayamos a fondear, y una vez que hayamos concluido toda nuestra capa blanca, toda nuestra madera, entonces procedemos a lijarla. Toda esta madera debe estar pintada. Usted la puede pintar en cruz, que es de esta manera. Si pintamos en cruz, lo que hacemos es que damos una textura muy interesante. A veces no lo hacemos en televisión porque nuestras amigas se preocupan un poco con eso y prefieren pintar plano, así como está acá. Pero podemos trabajar en cruz para darle una textura a ese fondo que necesitamos. Todo esto hasta cubrir toda nuestra madera. Al terminar de darle nuestra primera base, nuestra primera mano de pintura, entonces procedemos a lijar nuestra pieza con una lija 220. Al tener ya nuestra base con nuestras dos manos de pintura, nos queda de esta manera. La dejamos secar y comenzamos aquí. Vamos a comenzar desde aquí. Y vamos a trabajar con un poco de agua. Vamos a tomar nuestro pincel y vamos a cubrir de agua nuestra base. Esto es para aumentarla, para permitir que cuando trabajemos con nuestra pintura, ella corra con facilidad. Entonces, esto lo vamos haciendo por partecitas. Comenzamos con el color marrón. Observe que la idea de colocar la base blanca es buscando que nuestros colores tengan una tonalidad bien bonita. Entonces, trabajamos aquí. Nos dejamos ir un poco con este marrón hacia arriba, hacia abajo. Como la parte de abajo es la parte más oscura, entonces procedemos a trabajar con más pintura la parte que necesitemos colocar con más pintura. Esto es para trabajar la base de nuestra africana. Entonces tenemos que tener en cuenta el tamaño de esta africana. Procedemos con otro poquito más de pintura, porque esta es como nuestro techo. Aquí voy jugando, buscando la integración. Eso sí, tratando de llegar a mis extremos, que necesito pintar mis extremos. Aquí buscamos trabajar en lo posible integrando nuestros colores. Realmente hacemos mucho desorden con esto. No se preocupen con esto, porque si se hace mucho desorden, pues necesitamos las tonalidades. Entonces tenemos que correr con las pinturas para que no se nos sequen. Entonces hacemos mucho desorden con esto. Pero los tonos se consiguen de esa manera, trabajando con agüita y trabajando con varios colores. Así que tenemos que trabajar un poquito con eso. Un poco subiendo, porque aquí tenemos que ir subiendo y trabajando nuestros extremos, sin olvidar que eso es muy importante, nuestro extremo. Vea lo hermoso que esto va quedando.
con paciencia, sin mucha preocupación de que lo estoy manchando, de que lo estoy quitando, de que no se me está viendo. O sea, con mucha paciencia. También con suavidad. Cuando usted esté integrando su color, recuerde que está mojado. Si usted lo pasa de manera muy brusca, va quitando su pintura. Y su idea no es que quite, sino que integre y que su pincel vaya corriendo. Aquí está el otro color. Si usted siente que le faltó en un lugar, que tuvo que repasar antes que vaya otro color, repáselo para que no, luego de pintado, no tenga que regresar. Continuamos. Tratando de integrar aquí, de llevar arriba. Buscando darle un colorido, un paisaje a esto. Una base bien, bien colorida. Pensando en esos atardeceres que pueden ser de allá, del África. Nosotros tenemos atardeceres muy bellos, como por ejemplo los atardeceres de Falcón. Esos atardeceres son hermosos. Bueno, pensando un poco en esos atardeceres que pueden ser parecidos a los nuestros aquí. De cómo yo vuelvo otra vez a bajar. Vuelvo a bajar. Y vuelvo otra vez a subir. Buscando el color más fuerte en la parte de arriba. Va a ver que esto va a quedar muy, muy bonito. Después de este desorden de pinturas y de este derroche de pintura aquí, derroche en el sentido de que tiene varios colores, ¿no? En ese sentido. Y así, mis amigos, hemos concluido nuestras manos creativas por el día de hoy con el proyecto de puntillismo y de fondo húmedo sobre húmedo.